Fijen, ¿qué haces? Empaco tus cosas. No entiendo por qué. Porque estás cansada. Ya no lo harás. No, yo no entiendo por qué las tendría que empacar. ¿Cómo que por qué? ¿Tú crees que voy a dejarte aquí? Nos vamos de aquí, Mugyan. Más tarde le hablaré a Seville para decirle que te quedarás conmigo. No quiero que la preocupes. No, Fijen. Ay, querida amiga. Deja que tu mamá sepa que no estás aquí y que descanse. Fijen, no iré contigo. ¿Qué? No me voy a ir. Mugyan, no seas tonta. ¿Perdiste la razón? Anoche por poco perdemos la vida, Mugyan. ¿Cómo es que todavía quieres seguir aquí? No puedo dejar a Yilmaz en ese estado. No puedo hacerlo. Mugyan, ¿esperarás a que Yilmaz se recupere? Me vas a volver loca. Irme no es correcto, Fijen. Piensa en lo que debes sentir. Te disparan, quedas herido. Y tu novia desaparece. Piénsalo. ¿Qué pensarías tú si fueras él? Pero Yilmaz no es mi mejor amigo, Mugyan. A mí la que me importa eres tú. Está bien. Pero si eres mi amiga, debes entender lo que siento. ¿Quieres que en unos años todavía sienta remordimiento de que hoy me fui de él sin avisarle? Fijen, ¿por qué me lo pides? Mugyan, no regreses. Entonces quédate aquí. Sí, me iré. Iré a ver a Yilmaz cuando esté bien. Y se lo diré. Prométeme que después de eso te despides. Te lo prometo. No me voy a quedar. Lo de ayer no es la razón, ¿cierto, Mugyan? El que casi nos mate no es lo que te alejará. ¿Quién es Zuleyha, Mugyan? ¿Es la antigua novia de Yilmaz? ¿Sabes, Mugyan? No lo aceptes. Nunca. Nunca.